chicharra, señorita. Sin duda tú eres el malo. Ay, sin duda tú has de ser enfermo. ¡Oh! Eso me convierte a mí en el bueno. Ay, bueno para nada. ¿Bueno para nada? ¿Yo bueno para nada? ¡Yo soy bueno para la bala! Sí, pero para lavar la ropa. Te lo voy a demostrar, mira, fíjate. Eso no es nada, mira. Yo soy mejor que tú, mira. Yo. Miren esto. ¡Oh! ¡Estamos empatados! Solamente hay una forma de saber quién es el rey. A ver, ¿quién le atina esta moneda? Por aquí no pasa nadie. Déjate de balandronadas y pórtate como hombrecito. Mira, mejor vamos a echar a pelear a nuestros gallos. Me parece muy buena idea, porque yo tengo un gallo muy bueno. Mire, don Pablo Gómez, a mí se me hace que su gallo no es legal. ¿Legal? ¿Quién sabe? Pero popular, sí. Para aventarse al ruedo, no importa si se es popular o no, hay que ser legal. Y pensándolo bien, mejor no echo a mi gallo a pelear con él. ¿Por qué? Es que no quiero que mi gallo se pelee con un gallo de esa... ¿De esa qué? Desaforado. O sea, lo dirá la ley. Pero ahorita vamos a ver de qué gallo salen más plumas. Pues mi gallo se acaba de comer los frijolitos. Desde que usted dirá. Se niega la contienda, sino que puso un huevo. ¿No será esto una manera de decir lo que les va a costar a los ciudadanos? ¿Su populismo? ¡Ay! Seguimos presentando esta exposición cinematográfica. Veamos escenas de otra película. Soy pejerujito rojo, con un granito feliz. ¿A dónde vas, sin cañabumos? Ay, Diego, pero que justo me metiste. Bueno, ¿y qué? ¿Vas a tu conferencia matutina? No, ¿qué crees? ¿Qué? Voy a ver a mi abuelita. Ay, 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 si yo siempre pensé que este no tiene abuela. Bueno, y vive muy bien gracias a la pensión que recibe por ser mi viejita favorita. Bueno, ¿y qué? ¿Qué llevas en esa canasta? Pues llevo unos tamales de chipilín y el libro de Rosario Robles. Oye, pejerucito, ¿y por dónde te piensas ir a casa de tu abuelita? Me voy a ir por el segundo piso del periférico. Bueno, de tal suerte que yo con mi maquinaria
Acabo de construir la carretera del amor para las abuelitas. ¿Por qué no te vas por ahí? Me voy a ir por tu camino. Ay, sirve de que lo conozco. Dame chance. Ay, Pedro. Lo que no sabes es que por el camino del amor no va a llegar a ver a su abuelita. Va a llegar a ver a mi novia. Ay, Dios. Oye, si ya está ceniza, pone los calzones en la cabeza. ¿Por qué no llegará Pejerucito? ¿Lo habrán desaforado en el camino? ¿Le habrá apachado algo? Como no tiene seguro popular, ¿lo dieron por muerto? ¿O andará juntando gente para hacer una manifestación? Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben. ¡Ay, pejerujito rojo! ¡Hola, abuelita! ¡Qué ojos tan grandes tienes! Son para buscarte mejor. ¿Y qué orejas tan grandes tienes? Son para oír tu caso mejor. ¿Y qué peinado tan raro tienes? No es un peinado, es un birrete. Porque no soy tu abuelita, soy un juez. Y mira, mira, estoy estudiando tu caso del encino. Tomando en cuenta y tomando fuerza y valor, estamos deliberando y he llegado a la conclusión de la que más me gusta es la chela. Pero estamos hablando de cine. Ah, por eso Hollywood, La Raza y varios más. Por su mensaje y el gran escape con Cantina, que era con Cantinflas. Oh.